Ayudas para la acción y la promoción cultural. A lo largo de este vídeo, daremos respuestas a las preguntas que observas en pantalla. Si deseas resolver solo una duda concreta, en cada tarjeta puedes encontrar el minuto de vídeo donde se aborda cada cuestión. ¿Para qué son las ayudas? Eres una entidad sin ánimo de lucro, desarrollas una actividad cultural y tienes un proyecto que puede impulsar la modernización, la profesionalización, el desarrollo y la consolidación de las industrias culturales y creativas. ¿Te preguntas cómo financiarlo? Para este tipo de proyectos, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, hemos creado las ayudas para la acción y la promoción cultural. Se trata de unas ayudas de concurrencia competitiva, por lo que la propuesta que nos presentes tendrá más posibilidades si contribuye a cumplir los objetivos y finalidades descritos en la convocatoria. Además, debes tener en cuenta que estas ayudas están destinadas a financiar actividades culturales y creativas que constituyan proyectos concretos y específicos claramente diferenciables de tu actividad ordinaria. ¿Quién puede presentarse? Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que tengan su residencia fiscal en España y estén constituidas legalmente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. No podrán obtener estas ayudas las personas físicas, las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las entidades con ánimo de lucro. Las entidades que hayan sido beneficiarias en las tres últimas convocatorias no podrán presentarse a la siguiente, quedando excluidas en caso de hacerlo. ¿Cómo solicitar la ayuda? Una vez publicada, debes leer detenidamente y con atención la convocatoria. Podrás descargarla desde un enlace dentro del espacio que la web del Ministerio de Cultura y Deporte destina a las industrias culturales. Allí podrás consultar los procedimientos de años anteriores a través de los que te será posible conocer mejor las fases que integran el procedimiento completo. También encontrarás un documento con las principales novedades que incorpora la convocatoria respecto a las de años anteriores. Revisado todo lo anterior, deberás acceder a la sede electrónica a través del enlace disponible en la parte superior de la página. Para acceder correctamente, asegúrate de tener instalado en tu ordenador un certificado electrónico válido que no esté caducado. Descarga los modelos de los documentos relativos al proyecto para el que solicitas la ayuda. Una vez cumplimentados, reúne toda la documentación requerida y trata de tenerlo todo presentado cuanto antes. De esta forma, si surge alguna incidencia, tendrás margen suficiente para realizar las consultas necesarias y te podremos ayudar a solucionarla. Para facilitarte todo el proceso, a continuación te explicaremos sus aspectos más destacados y te daremos la información necesaria para presentar la documentación correctamente. ¿Cómo debo presentar mi solicitud? La solicitud se presentará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, mediante alguno de los siguientes certificados electrónicos. Certificado electrónico de persona física a nombre del representante legal de la entidad. Certificado electrónico de representante para persona jurídica a nombre de la entidad. El formulario de solicitud deberá ser cumplimentado en su totalidad y en castellano. Podrá presentarse un máximo de una solicitud por entidad. La solicitud solo contemplará un proyecto. Si una entidad presentase más de un proyecto, se evaluará la primera solicitud recibida, excluyéndose las restantes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo puedo presentarla?
El plazo de presentación de solicitudes, que será de 15 días hábiles, comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará a la hora del último día de presentación que esté indicada en la convocatoria. Las consultas sobre las incidencias informáticas ocurridas al presentar la solicitud se dirigirán al correo electrónico habilitado para el soporte técnico. Solo si se produjera una incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento de la sede electrónica y hasta que se solucione el problema, se podrá ampliar el plazo de presentación de solicitudes siempre que aún no esté vencido. Las incidencias individuales que no estén relacionadas con el anormal funcionamiento de la sede electrónica no supondrán en ningún caso una ampliación de plazo para los afectados. Para facilitar la resolución de las incidencias técnicas y evitar agobios de última hora, se recomienda presentar la solicitud antes del último día. ¿Qué presentar para explicar mi proyecto? Como ya hemos comentado, los modelos de la documentación relativa al proyecto se descargarán en la sede electrónica. Una vez cumplimentado, cada modelo deberá adjuntarse en su correspondiente anexo. Toda la documentación adjuntada debe estar en castellano. Deberás presentar copia digitalizada del proyecto y de la memoria de actividades de la entidad en los dos últimos años. No podrás superar el límite de páginas y de palabras indicado en la convocatoria. Presupuesto de ingresos y gastos. En la página web destinada a las ayudas, encontrarás las instrucciones para cumplimentar correctamente toda la documentación anterior. En el caso de que en la convocatoria se requiera documentación adicional, será necesaria su presentación. La documentación presentada será la que evalúe la comisión de valoración y no será subsanable ni mejorable una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta en la valoración. ¿Qué presentar para que la solicitud sea admitida? Deberás presentar copia digitalizada de la tarjeta del NIF, copia digitalizada completa de la escritura pública de constitución inscrita en el correspondiente registro, incluyendo el acta fundacional y los estatutos actualizados. Copia digitalizada completa de la escritura de apoderamiento inscrita en el correspondiente registro. Si el representante legal que ha presentado la solicitud no figura en la escritura pública de constitución de la empresa, no será necesaria su presentación si la entidad tiene registrado el apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos y así se indica en la solicitud. Copia digitalizada del DNI del representante que solicita la ayuda en nombre de la entidad. En la web destinada a las ayudas podrás encontrar las instrucciones para presentar correctamente toda la documentación anterior. La presentación incompleta o incorrecta de la documentación indicada anteriormente supondrá la exclusión provisional de la solicitud. ¿Cómo subsanar las deficiencias si mi solicitud resulta excluida? Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la revisión de la documentación aportada, se publicará en la web del Ministerio de Cultura y Deporte la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación, en cada caso, del motivo o motivos de exclusión. Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha lista, para la subsanación de los motivos de exclusión. La documentación de subsanación deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Concluido el plazo de subsanación y tras la revisión de la documentación aportada por los interesados provisionalmente excluidos, se publicará en la web la lista definitiva de admitidos y excluidos. ¿Cómo puedo resolver dudas o realizar consultas? Y si, pese a todas las indicaciones anteriores, continúas teniendo dudas sobre el contenido de la convocatoria o el procedimiento de presentación de la solicitud, puedes dirigir tus consultas al correo electrónico o a los teléfonos que encontrarás en nuestra web.
Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte.